¿Qué tal, amigos de Noticias Generación News? Les saluda Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes ya en nuestro último programa del año 2018, ya listos para comenzar un nuevo año. Carlos Chardón, ¿cómo te encuentras? Muy bien, y debes aclarar que hoy es el Día de los Santos Inocentes. Oficial, ¿verdad? Fíjate, no he hecho ninguna maldad hoy. Hoy no he amenazado a nadie con renunciar ni nada de eso. Así bueno, que, pues tienes tiempo. Todavía tengo tiempo, exacto que sí. Bueno, Carlos, en este programa de hoy, que es el Día de los Inocentes y el último programa del 2018, vamos a pasar un resumen de algunas de las cosas más importantes que ocurrieron durante este año 2018. Vamos a comenzar y lo vamos a llevar de la siguiente manera, no buscando cuál es la noticia más importante o no, sino vamos a marcar categoría y vamos con la categoría dictador del año, y no estamos diciendo que lo estamos alabando ni es simplemente analizando. Dictador del año, Daniel Ortega o Nicolás Maduro. Ahí estamos mostrando una foto de ellos al lado de una foto de Hugo Chávez. Así que, Carlos Chardón, para ti, para tu entender, tu análisis, ¿quién tú crees? ¿Qué tú quieres, por dictador, qué tú quieres decir? Bueno, el término dictador, como por lo menos nosotros lo conocemos o yo lo conozco, es una persona o es un tipo de líder que le impone a su pueblo lo que él quiere que sea, que se impone en el poder y no se sale del poder. Pero cuando hablamos de dictador, yo siempre tengo en la mente, o me viene a la mente, la figura de Fidel Castro. No hay otros dictadores en el mundo, o han habido, en África hubo uno bien famoso, ¿verdad? Aquel que tuvo Magague, se llamaba, que tuvo un montón de años. Ugabe, ajá, pero pues yo, a mí me viene a la mente, o por lo menos desde pequeño me dijeron, Fidel Castro es un dictador, y ese es el modelo que yo he visto de dictador. No sé si Daniel Ortega todavía o haya cumplido con todos los requisitos para estar en esa lista, pero de que hubo controversias en Nicaragua este año, sí las hubo, y muchos nicaragüenses le llaman a él un dictador. ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo veo dictador a aquella persona que impone su voluntad sobre el resto de las personas, no importa lo que pase, y que lo hace impunemente, sin que le pase nada. Ok. En este caso, Ortega era el, cuando pasa todo este lío, era el presidente de Nicaragua. Hay algunas diferencias, la gente se molesta un poco por la forma de gobernar de él, y él decide poner orden, si lo decimos así, y en ese poner orden es que comienza toda la controversia, donde mueren gente, asesinan gente y todo este tipo de cosas. Aunque para algunos nicaragüenses que viven allí, dicen, mira, aquí no está pasando nada, todo está normal, no sé, para algunos. ¿Tú sabes quién es para mí entonces el dictador del año? ¿Quién? El dueño de Facebook. Oye, esa no la veía venir. Mark Zuckerberg es el dictador del año. Él decide qué sale ahí, qué no sale. Maneja lo que nosotros vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Oye, lo hace sin que las personas se molesten, porque ni se dan cuenta que los están manejando. Carlos, tenemos, y fíjate qué interesante lo que nos traes, porque tenemos en nuestra mente que un dictador es aquella persona que se impone en un país, que gobierna un país, que no permite las elecciones, pero esto es un otro estilo de dictadura, lo que hace Facebook con el control del contenido, con cómo maneja los algoritmos y todo esto. Su dictadura es una dictadura global, es un nuevo tipo de dictadura, lo has dicho muy correctamente.
es una dictadura global. Y él estuvo este año envuelto en muchas crisis. Eso es así, eso no lo podemos... Y ha salido más o menos bien de casi todas. Y le ha dicho que le ha querido decir al Congreso, y el Congreso no se ha metido donde debió haberse metido. Ok, quiere decir... En otras palabras, tiene tanto y tanto y tanto poder que el Congreso americano, que el presidente Trump, la Corte Suprema y todo el mundo le tiene miedo. Ok, bueno, ahí fíjate una cosa, estoy de acuerdo contigo. Lo catalogo como el dictador del año. Mark Zuckerberg se llevó el título del dictador del año, el control del contenido. Así que estoy completamente de acuerdo. Vamos con otra categoría, y vamos con la categoría de la crisis del año. Tengo tres issues. Tengo las tensiones con China, tengo la Siria y tengo la caravana migratoria. No sé si tienes alguna otra que quisieras también incluir en esas nominadas. Pues mira, déjame decirte, la situación de Siria es una situación de guerra y el mundo está en guerra desde el principio del siglo pasado. Ok, tenemos una guerra constante. Que sacamos a Siria para de ahí. Mí, lo nuevo normal es la guerra. Ok, o sea, esto que pasa con Siria es normal. Lo nuevo normal es la lucha entre países por vender sus productos. Así que la crisis que hay con China, que es esencialmente una arancelaria, es una crisis que fue una crisis que destruyó la economía de Puerto Rico. Y es una crisis la cual, no la de China propiamente, sino los aranceles globales y la manera que Estados Unidos los manejó, eso también es una cuestión que es completamente normal. Lo que no es normal es el movimiento de personas de sur a norte. De la forma, claro, que siempre lo ha habido, pero de una forma masiva, es la primera vez que se ve quizás en mucho tiempo. De una forma masiva, y ahora te le voy a añadir otro aspecto, de una manera donde los países que antes los recibían y les daban la bienvenida, porque venían a trabajar, a las plazas más bajas que nadie de los que en estos países querían trabajar. Ha habido un cambio en estos países. Mira, Europa llegó a un acuerdo con Libia. Libia es un país que queda en el norte de África, el país más cercano a la bota de Italia. Y llegaron a un acuerdo mediante el cual Libia se le iba a dar una serie de barcos, se le iba a adiestrar el personal, y todo eso se le hizo, y Europa le dio todo eso para que no dejara que salieran las personas de Libia que venían de la zona esa norte de África, pero también venían del sur de África y de la África sahariana. En ese proceso, como resultado de este acuerdo, han muerto miles de personas, porque el acuerdo es que si Libia los captura cualquiera de estas patenas o patacas, como le dicen, llenas de gente, se los llevan y los meten en lo que es el equivalente a un campo de concentración. A todas las mujeres las ultrajan, incluyendo a las niñas.
Este es un acuerdo, pero ¿y los derechos humanos? Los derechos humanos, la Convención de Derechos Humanos que aplica a Europa, no es aplicable a Libia, porque Libia no es parte de Europa. Así que Libia puede hacer lo que le dé la gana con ellos. Claro, pero nadie protesta. Claro que no van a protestar los europeos, porque ¿cuál es la alternativa? Déjalo que entre. Mira lo que pasó ahora mismo con el barco que llegó a Algeciras en el día de ayer. Traía 300 migrantes. Ese barco es de una organización sin fines de lucro, la cual la mayoría de los puertos mediterráneos no le dan acceso a sus puertos. La mayoría de los países mediterráneos no permiten que estos barcos entren porque entran con 300 y 400 migrantes que han recogido, que se les han escapado a los libios. 2 semanas estuvo dando vuelta este barco de una ONG española. Por fin llegaron a Algeciras. Lo rechazaron en Malta. Lo rechazaron en Italia. Y al recibirlo en España, el primer ministro de Italia dijo: por fin ya están donde deberían estar. En España. El mismo en España. Porque España es un país socialista y ninguno de nosotros es socialista. Claro, entonces aquí en esta noticia de la crisis del año, donde hemos hablado de China, donde hemos hablado de la caravana migratoria, la noticia de crisis del año no solamente tiene que ver con la caravana de centroamericanos, sino el movimiento migratorio que se está dando alrededor del mundo. Eso es correcto. Mira lo que ha pasado en México. Trump aparentemente, y uno nunca sabe, porque uno nunca puede creerle a Trump lo que dice. Algunas veces se las inventa, las otras veces son medias verdades, y el resto de las veces son medias mentiras. Pues Trump dice que llegó a un acuerdo con el gobierno mexicano para que se queden en México estas personas hasta que se procesen sus solicitudes de asilo. Por supuesto, los grupos en Estados Unidos han protestado, pero mira, el salvaje de Trump, lo que ha logrado es por lo menos preservarle la vida a muchas de estas personas. ¿Por En qué Italia, preservar la vida? porque están tratando de evitar que atraviesen el desierto, Okay. donde lo mismo puede morir, se los puede matar la misma gente que los están llevando. Sí. Esa es la verdad. Mientras que en Europa, como se ahogan, nadie se entera de que se ahogaron. Se estima que se han ahogado unas 20.000 personas durante este año en el Mediterráneo. Wow. Eso es un pueblo, para los que son puertorriqueños, es un pueblo del tamaño de Maricao. Completo. Sí. Y por eso a Trump entonces le dicen el salvaje. Así es. Pues mira, de las dos políticas, hay que felicitar a Trump si ha podido llegar a este acuerdo, porque verdaderamente es un acuerdo donde se respeta la vida, aunque no es lo que quieren las personas. Si Sí, las quieren que personas lo entren a que quieren Estados es Unidos. entrar a Estados Unidos, no quieren irse a Yo les México. pregunto, claro que sí. Ellos no Claro quieren que sí, quedarse en mis México, amigos. ellos quieren entrar a Estados Unidos. Ray, ¿tú te has dado cuenta que en los últimos 50 años se ha ido tanta y tanta gente de Puerto Rico por la misma razón? Seguridad económica. Sí. Bueno, hasta Se ha ido más Puerto Rico. desde los 40.
Precisamente, dos terceras partes de la población puertorriqueña que está en uno de los estados. Exacto. Así que para aquellos que quieren cantar la maravilla que es Puerto Rico, nosotros hemos logrado que la mayor parte de nuestra población tenga que vivir fuera. Así es. Bueno, y entran abierta, entran sin necesidad de pedir permiso Claro, ni nada nosotros no de tenemos eso. que pedir asilo, ¿no? Nosotros nos montamos un avión si tenemos un pasaporte, todavía nos podemos ir con identidad de un carnet de identidad. Así mismo es. Bueno, Carlos, ahora pasando a otro tema, hay tres buscando la personalidad o el líder mundial, si lo podemos llamar así, el de mayor repercusión mundial. Y tengo tres nominados: Theresa May, Vladimir Putin y Donald Trump. A tu entender, ¿cuál de ellos es el de mayor trascendencia, el líder mundial de mayor trascendencia en el 2018? Digo, no sé si quieres nominar a otro ¿Qué te también. parece si vamos a pensar en la personalidad mundial? ¿Sabes Sí, por qué? personalidad, no líder, no líder. Y te voy a decir que lo que a mí más me ha impresionado durante este año, sobre todo en Estados Unidos, pero que también se ve en otros países para bien y para mal, después voy a explicar por qué puede ser para mal, pero también se ve en otros países, es cómo es que la mujer se ha afirmado en los movimientos sociales y políticos del mundo. Sí. Yo creo que este es el año de la mujer, este es verdaderamente el año de la mujer. Estoy de acuerdo. O sea que ahí podríamos nombrar como la personalidad del año a Theresa May. Como representante de todas las otras mujeres. Ok, o sea, en la categoría de mujeres no la ponen como líder completa. La separas a la categoría de mujeres. La pongo como la personalidad del año. Ok, ok. Una líder espectacular que ha logrado mantenerse en contra de todas las cosas. Sí. Este es el último año posiblemente de otra líder de esa misma calidad, que es la señora Merkel de Alemania. Este también es un año en el cual hemos visto cómo se impuso la señora Pelosi para la presidencia de la Cámara de Estados Unidos. Sí, ahí hay tres. Merkel, Oye, May y Nancy Pelosi, sí. oye, la señora Pelosi tiene 78 años. Sí. Y tener el ánimo y el espíritu y la fuerza para hacer lo que ha hecho es impresionante. De la misma manera voy a hablar de otra mujer, personalidad, que no la vemos nosotros acá porque no queremos hablar mucho de lo que está pasando allá. Y es la que recibió el premio Nobel, que es nativa de Birmania, lo que hoy se llama Myanmar. Ella es la primer ministro presidente de Birmania, Aung San Suu Kyi, que después de recibir el Premio Mundial de la Paz, sí, ha perseguido y ha hecho que maten a decenas de miles de rohingyas, que es una minoría musulmana que hay en Birmania. O sea, ella se ganó el Premio Nobel de la Paz y después que se ganó el Premio Nobel de la Paz ha perseguido a los musulmanes. Porque ella sigue la tradición del hermano de Trujillo, de Petán, okay, que decía que paz viene de palo. Sí.
Sí, le cayó a palo. Te hago ese men te hago te menciono otra mujer distinguidísima que no cede, y aunque estoy convencido que va a acabar en la cárcel, no va a ceder ni aún en la cárcel. Y es Cristina Fernández de Kirchner. También. Doña Cristina. Doña Cristina Fernández, sí. Temple espectacular. Otra mujer de un gran temple. La directora de operaciones de Huawei. Hija del dueño. Ah, la de los celulares, la de los celulares. La de los celulares. La China. China. Otra mujer espectacular es la presidenta de General Motors. Ah, oye. Hay varias, y podríamos decir que Teresa May, como personalidad del 2018, la representa bien. La representa a todas ellas. Ok. Y de los 6 candidatos a presidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata que ahora están sonando, de los 7, 4 son mujeres. Que ahí está la Michelle Obama. No la estoy incluyendo a ella. No la están incluyendo. Si es, ella está ahí acomodándose. No. Eso es lo que tú dices. Yo lo que te digo a ti es... Carlos, ella se está acomodando. Tú no te das cuenta, pero ella se está acomodando. 4 senadoras americanas que se están mencionando para presidente de Estados Unidos. Oye, esto es impresionante. Sí. Ray, este cambio que ha habido es verdaderamente impresionante. Así es. Bueno, y ahora, Carlos, la elección del año. ¿Andrés Manuel López Obrador o Jair Bolsonaro? Esos son los que yo nomino. ¿Hay algún otro que tú quieres nominar? No, te voy a decir una cosa. Tú has nominado el pasado y el futuro. Los dos presidentes populistas por completo. Bolsonaro pertenece al populismo de derecha. Trump es un populista de derecha. Orbán en Hungría es populista de derecha. Salvini en Italia es populista de derecha. Tenemos un movimiento de derecha populista muy importante. Muy importante que de derecha. Eso es lo que hemos visto este año, en contra de los movimientos populistas de izquierda, de los cuales Ángel Manuel López Obrador es posiblemente el más distinguido de todos ellos, pero pertenece al pasado. Esa es un pasado inmediato con un presente inmediato. ¿Habrá cambios? Claro que sí, pero en este año el representante de la fuerza mundial más fuerte, que es la que se está desarrollando en la derecha nacionalista, es Jair Bolsonaro. Okay. No lo es Ángel Manuel López Obrador. Claro, porque Ángel Manuel López Obrador era un líder conocido ya, que la gente decidió darle oportunidad porque lo demás fracasó, de izquierda. Pero Bolsonaro llega prácticamente de la nada. De la nada. Eso es por eso. Lo que era un senador. Okay. Sin gran... Y creo que eso es parte del rechazo al socialismo. Y es lo que tú vas a ver cuando caiga Ortega y cuando caiga Maduro, vas a tener el mismo rechazo que va a venir de la derecha con una fuerza horrorosa. Así es. Bueno, y ahora en otro tema que quisiera también que analizamos, Donald Trump en la política local, Donald Trump, los pros y los contras, ¿cuál tú crees que ha sido el mayor acierto y el mayor desacierto
de Donald Trump durante el 2018? Mira, yo creo que el mayor acierto, si es verdad lo que él dice, si es verdad, es el acuerdo que llegó con AMLO para dejar los migrantes en México. Porque se evita lo que es posiblemente lo más bajo que yo he visto en la historia americana, que fue el tratamiento del mismo Trump a los niños que los separó de sus padres. Creo que el acuerdo con AMLO, si existe, es su gran acierto y su gran fracaso, su trato a los niños migrantes. Carlos, yo tengo en el desacierto, estoy de acuerdo contigo. El trato a los niños migrantes es el desacierto más grande de Donald Trump. La forma como inmigración ha trabajado los centros de los niños migrantes es el mayor desacierto de su gobierno y lo va a perseguir por los próximos años. Ahora, en el mayor acierto de Donald Trump, creo que el anuncio que hicieron este año del récord de desempleo, la mayor cantidad de empleados, es algo que sin duda le van a sacar ventaja por los próximos años. Y aunque cambien los números y la economía se vaya al piso, como está pasando con JCPenney hoy, que las acciones bajaron históricamente menos de un dólar, aunque pase todo eso, esa noticia la van a tomar y la van a convertir en su caballito de las próximas elecciones, los empleos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero te voy a decir, completamente de acuerdo contigo en eso. Pero lo que pasa es que la economía no responde a Trump. Claro, pero estamos claros, la economía no responde a Trump. Pero ser humano no puede afectar la economía de la Claro, gente. Pero la gente de esa manera. Pero la gente, pero la gente escucha eso y lo escucha y lo, o sea, vamos a la percepción. Sí, la percepción. La percepción es esa. Yo te lo acepto, pero como acción de individuo, como determinación. No, hay mucha gente que ha dicho que lo que está disfrutando Donald Trump ahora son los frutos de lo que hizo Obama. Pero el gobierno de Donald Trump ha trabajado con la percepción de que es gracias a su campaña de hacer América grande otra vez. Lo ha hecho y de ese punto de vista es un gran logro. Y como está en guerra con China, que no se lleven los empleos a China, pues la gente dice, bueno, pues si él está en guerra con China y están los empleos subiendo, pues 2 + 2 = 4. Esto, tú sabes. Ok. Compro la idea, pero no cambio. Ahora, con el problema de los niños, de la forma como los niños, esto de los niños viene desde la administración de Obama. Obama hizo centros que tenían a los niños migrantes allí. Y se había hablado de una gran cantidad de niños. Habían como 5.000, 10.000 o 15.000 niños en la administración de Obama. Pero es al gobierno de Donald Trump que se le han muerto 2 niños. No, pero vamos más allá. Bajo la administración de Obama no se separaban los niños de los padres, a menos que hubiera una razón mayor. Pero se tenían en esos campos de concentración, con los padres, sí. Añade, Díaz, eso era la inmensa mayoría de los niños, eran niños adolescentes que llegaban por su cuenta. Y estos niños se ponían a estos lugares hasta tanto los recogía alguien de la familia. Lo que no se dice es, que deberías estarlo diciendo tú,
Y aquellos que nadie recogía, ¿qué pasaba con ellos? O los que nadie Es una quería cosa, recoger. precisamente, es una cosa que he buscado en la prensa y nadie dice qué pasaba con esos niños. No. Así es. Bueno, Ahí, eso es escandaloso. escandaloso sí. Pero ese issue, pienso yo, Carlos, que si se hizo un acuerdo con México para retener a los migrantes en México, algo tiene que estar pagando Estados Unidos. Porque eso no lo van a hacer así de gratis. Sí, tráemelos para acá, que yo le doy comida y El perfecto. No, costo, no, 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 no. Eso le... $40,000 diarios. 40 mil diarios. Sí, señor. Ah, bueno, ya ustedes saben. Sí, porque ¿quién se quiere arriesgar a tener unas familias allá en su territorio por nada? No. Claro. Y viste la última noticia, por supuesto, se está organizando otra caravana en Honduras. Que viene de camino, que va a venir, va a salir, que diga. Va a salir. Ok. Bueno. Ah, esta es la importancia de este acuerdo, ¿verdad? Esta es la importancia. Ahí Y está. aquí yo creo que si tal acuerdo se ha llegado y si López Obrador puede mantenerlo, porque políticamente lo va a afectar negativamente, ¿eh? Ah, y el hombre, y es verdad que él no puede ir a la reelección, pero su partido querría entonces elegir a alguien a sustituirlo después. Y Sí. estamos empezando en sus primeros años. Definitivamente, este va a ser un aspecto el cual va a cambiar definitivamente las relaciones con Estados Unidos y va a eliminar la violencia que hay. Aquel dime y direte que hubo con Peña Nieto y el presidente Trump, tan desagradable. Así es. Bueno, hay otra noticia. Ya sé que el tiempo se nos acabó y ya las noticias están, pero tenemos que decir que este año se llevó también la Copa del Mundo y Croacia estuvo ahí en la Copa del Mundo, ya casi a punto de entrar. Hay que reconocerle esto. El otro que hay que reconocerle también es los muchachos que ganaron Chicago, que hacía tiempo que no ganaba en el béisbol. Ese hay que reconocerlo también. Hubo un par de cosas también en los deportes. En las noticias, pues podríamos decir que Fox News se mantuvo. Con audiencia, CNN también tuvo sus issues. Los sistemas, la tecnología ha cambiado. Apple se las ha visto difícil. Facebook se las ha visto con 8 escándalos también durante este año de filtración de información, de uso de la información privada de los usuarios, de los suscriptores. O sea, todo eso, el crecimiento de Amazon. También es la noticia, podríamos decir que Amazon es la compañía número uno, la compañía del año Correcto. en el nivel de venta. Ha No hemos cambiado hablado de la Tercera Guerra Mundial. la tercera guerra mundial que se está dando ya, que es En tecnológica. Inglaterra prohibieron los teléfonos de Huawei. De Huawei, ajá. Y en Estados ¿Por Unidos no los qué? permiten. Bueno, los permiten, pero no los venden en los lugares, en los, ¿cómo se llama esto? Que se venden cosas del ejército, las tiendas del ejército. Okay, en las bases, sí. Y yo creo que se dieron cuenta lo que había pasado cuando Huawei le ofreció darle internet y teléfono gratis a toda la ciudad de Washington, D.C. Imagínate, quería alambrar a toda la ciudad de Washington.
ahí se le fue. Ahí alguien dijo, ay, esto, qué chino más dadivoso. La arrogancia del poder fue lo que mató a Huawei. Pero gracias a Dios, gracias a Dios. Pero el Congreso no va a investigar mucho. Quien más ha estado presionando es el senador Ron Wyden de Oregon, y que le escribió una carta a la Attorney General de Estados Unidos pidiendo la investigación, y la Attorney General no se sabe si le contestó. Y estoy seguro que la contestación, si se hizo, no se va a dar a publicidad, porque en este instante todos somos espiados. En este instante se puede comprar con muy poco dinero. Estamos hablando de menos lo que cuesta una comida en un restaurante de comida rápida. Un simulador de torre transmisora que puede recibir las llamadas tuyas y retransmitirlas y al mismo tiempo grabarlas. Eso es lo que hay ahora mismo en el mercado. A ese nivel estamos. Así es. Bueno, nadie habla de eso. Bueno, Carlos, gracias por el análisis en el día de hoy. Que tengas un buen comienzo del año 2019 y el año que viene nos hablaremos. Nos hablaremos el 2. El 2, sí, el 2 de enero. El 2 de enero, ¿cómo no? Bueno, pues seguro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo aquí a través de Noticias Generación News, dándole las gracias a todos ustedes por haber estado este año con nosotros y seguir compartiendo nuestros videos. Como siempre le pedimos, denle share a nuestros videos para que más y más personas puedan tener la información que siempre estamos dando para todos ustedes. Y recordándole que te ayudamos a consolidar tus deudas ahorrándote mucho dinero, seguros de incapacidad de vida, protección de enfermedades graves, plan de ahorro con buen rendimiento y protección financiera. No pierdas tu vida por no estar asegurado. Llámanos al 305-900-4541. Seguros desde $11. Desde $11 mensuales puedes tener un seguro que te pueda cubrir 100 o 150 mil dólares en caso de una enfermedad grave. Esto es Noticias Generación News. Gracias por estar con nosotros.